Hoy, 6 de enero, es el Día de los Reyes Magos, a quienes la tradición denominó así, ya que tras el nacimiento de Jesús, acudieron desde países extranjeros para rendir homenajes y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, entre ellos, oro, incienso y mirra. La celebración del 6 de enero se remonta a los primeros años de la evangelización en el Nuevo Mundo y sigue vigente hasta nuestros días. Según la tradición, en algunos países, son ellos quienes traen regalos a los niños. La costumbre consiste en que los pequeños previamente escriben una carta para pedir a Melchor, Gaspar y Baltasar los juguetes que quisieran recibir en este día. Con relación a la terminología, los evangélicos solo hablan de magos. En ninguna parte se indican sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Posiblemente, el número se debe a la cantidad de obsequios ofrecidos. Estas creencias fueron agregadas varios siglos después y se han mantenido como tradición popular. Con propiedad, la literatura destaca que la figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús. Algunos fueron integrados de los evangelios canónicos que conforman el Nuevo Testamento de la Biblia. Correctamente, el Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica los nombres, el número ni el título de los reyes, quienes tras seguir una supuesta estrella buscaban al rey de los judíos que había nacido en Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús, nacido en Belén. Con el tiempo, en países de tradición católica se adoptó la costumbre de celebrar el mismo día la Epifanía, que es el 6 de enero, y la festividad de los Reyes Magos, conjugando así la manifestación de Jesús al mundo no judío. El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en algunas localidades de nuestro país. Con apoyo en edición, Gustavo Cortés. Para HCH Noticias, Dilsy Paz.